Sé que mi hija se pregunta cómo no estoy agotada, cómo logro hacer las cosas que amo, cómo tengo la energía para mantenerme activa. Es hora de compartir con ella nuestro secreto. Es hora de que use Rigotón, un multivitamínico totalmente natural que ayuda a aumentar su energía y estado de ánimo general, creado por Salud. Prueba Rigotón hoy y recupera la energía juvenil que mereces. Mi nombre es Amparo Medina, tengo 71 años. Vi al doctor Rigoberto en la televisión y me llamó mucho la atención porque me di cuenta que es una persona muy profesional, muy humana, honesta, y resolví venir a su consultorio. Cuando yo vine al consultorio, mi estado de salud era bastante bajo, tenía pérdida de cabello, la piel mía era muy seca, no tenía uñas y era muy débil, no podía subir gradas, no podía agacharme. Y hoy en día me siento mucho mejor. Empecé con el doctor el tratamiento de las células, el cual he tenido una respuesta muy positiva, muy buena. Hoy en día tengo energías, tengo fuerza, duermo mucho mejor. Mis uñas se recuperaron, ya me crecen normalmente y mi estado en general es mucho, mucho mejor. Voy progresando día a día y con la ayuda de Dios y el doctor yo sé que me voy a recuperar y voy a estar como estaba antes, con energía, con fuerza para seguir en mi camino. Mi nombre es José Durán, dominicano de nacimiento. Tengo poco tiempo en el país, unos 4 o 5 años, y por acá se me diagnosticó una artritis bastante seria, tanto que la medicina convencional quiso que yo me operara, pero gracias a un conocido, un amigo bien leal a mí, me presentó el doctor Rigoberto Pérez. A finales de marzo vine en una condición que no podía caminar y el señor me hizo un tratamiento de células y hoy puedo dar brinquito. Es un testimonio que estoy dando porque es pura realidad. En mi trabajo apenas tenía, los muchachos como que se me burlaban cuando me veían caminando. Era encorvado casi como un simio y hoy día estoy caminando derecho como un ser humano, sin dolor. En las condiciones que yo vine, realmente no podía, yo no me valía por mí mismo. Y hoy precisamente bajé 23 pisos en el trabajo que yo desempeño. 23 pisos sin agarrarme de la pared. Bien, 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 muy buenos días a todos nuestros queridos televidentes. Les damos las más cordiales de las bienvenidas a este su programa Salud TV con su nutriólogo el doctor José Rigoberto Pérez Díaz. Recuerde que este su programa Salud TV se transmite de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por Supercanal Caribe, Supercanal 33 y Supercanal HD, para que se lo comunique a sus amigos y relacionados para que nos puedan ver cada mañana, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. También a través de la página en YouTube, en Salud para Todos Live, ahí puede suscribirse y obviamente recibir la información de que va a empezar su programa en directo. Gracias por ser parte de esta su gran familia de Salud para Todos. Y como siempre, recuerde que nosotros tenemos una compañía de suplementos nutricionales por muchos años. Aquí en la ciudad de Nueva York, estamos transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, en donde vivimos, donde ejercemos nuestra profesión y donde queremos ayudarle desde la ciudad de Nueva York, es que parte este su programa Salud TV. Así que esté al pendiente porque cada día le traemos un tema diferente, un tema importante para que usted le dé mantenimiento a esa hermosa vida a través de la nutrición, a través de la medicina alternativa, a través de la medicina natural, la medicina holística, que eso es lo que hacemos. Bien, y para el día de hoy, pues vamos a tener un tema muy importante y propio de la época, por los cambios de estación y más hoy en este día, que está muy frío aquí en la ciudad de Nueva York y que mucha gente se queja de que tiene congestión nasal, de que tiene o que se activa la gripe por los rinovirus que les pueden atacar o se pueden activar con el cambio de temperatura. Y sobre todo, para que usted entienda de que no caiga en otra condición, que es la sinusitis. Ese es el tema para el día de hoy. Usted tiene que conocer qué es la sinusitis. La sinusitis es una condición en la cual las cavidades alrededor de las fosas nasales se inflaman. Y entonces tiene diferentes formas de que usted pueda recibir esa inflamación, sobre todo cuando es etmoidal, esfenoidal o nasal. ¿Qué usted puede hacer en casa? ¿Qué pueden hacer para, obviamente, ayudarle con esta condición? Y eso es algo muy importante para que usted sepa qué es la sinusitis, qué son las causas posibles por lo cual usted está teniendo esta condición. Puede ser una condición que una de las causas de la sinusitis puede ser crónica, aguda o subaguda. Es decir, cuando es crónica, es decir que se produce con mayor frecuencia y que dura más tiempo y que puede ser muy variadas, sobre todo cuando hay los cambios ambientales, como le mencionaba, de inicio por el cambio de estación que está ahora poniéndose muy frío, los rinovirus se activan, entonces puede tener una condición de alergia también y sobre todo ahora con el polen, con las esporas, con el moho y las infecciosas que obviamente cuando usted tiene una condición ya sea por un virus o por una bacteria, que usualmente los estafilococos áureos, los estafilococos morados, y sobre todo también si es una condición que se puede heredar, si mamá, papá tenían esa condición, pues obviamente usted también puede heredar esa condición de que usted tenga sinusitis. Y lo más común es, sobre todo, es el exceso de consumo de productos lácteos. Por eso es que nosotros, tanto para el asma como para la sinusitis, le quitamos toda la leche, el maní, el guineo, los helados de yogur, las alergias ambientales, obviamente, o alimentarias, y también lo del ambiente. Si usted, hay personas que es alérgica al humo del tabaco, a la irritación y de la contaminación, o tener una infección dental, que es algo muy común cuando usted tiene una raíz dental muy larga que puede perforar, obviamente, los senos. Esto es una condición que entonces ya se convierte en algo bacteriano. Cuando hay infección por hongo, que es una de las condiciones más comunes, sobre todo en los diabéticos, y cuando con un tipo de hongo que se conoce como la cándida albicans, la candidosis, o también cuando hay exceso de levaduras, y sobre todo cuando están los resfriados, los síntomas de la gripe, que usted lo siente, que empieza a tener esa congestión. Por eso es que se le llama rinosinusitis, porque hay una rinorrea que aparece, que esa rinorrea es esa descarga por la nariz que se puede sentir, y cuando es aguda comienza a asimilar al resfriado, como secreción nasal, congestión o dolor facial, que puede comenzar repentinamente y durar de 2 a 4 semanas. Por eso es que le decía, cuando es aguda, cuando es subaguda, y la sinusitis aguda es una inflamación que dura hasta 12 semanas o más tiempo. Y cuando es recurrente, pues ocurre con varias veces al año y usted puede decir, no, yo sufro de sinusitis. Entonces, por eso que hay que saber, cuando es frontal, se sabe, porque cuando usted va con el médico utiliza el dedo pulgar, hace presión en la zona, en la zona de la frente, en la zona del etmoides, sobre todo cuando es ahí donde comienza el tabique nasal, o cuando es maxilar, que también entonces va a presionar los pómulos, o cuando es esfenoidal también. Y es algo muy importante que usted conozca qué tipo de sinusitis tiene, cuál es el tratamiento, cuáles son los síntomas que usted puede sentir. Sobre todo los síntomas incluyen el dolor de la cabeza, dolor facial, la rinorrea o la secreción nasal y la congestión nasal, que está siempre hablando como un fañoso, ¿no? Y lo más importante es que puede ocasionar también un olor fuerte. El olor fuerte, como inclusive un mal aliento, halitosis. Otra condición que es común de la sinusitis es cuando hay ausencia de olfato, cuando hay está disminuido lo que se llama la hiposmia, cuando está disminuido el olfato y hay una relación hiposmia o anosmia, que son la condición que puede sufrir el paciente con la falta de olfato y también del gusto, porque siempre es el mismo nervio, tanto del gusto como del olfato, el nervio olfatorio, que se afecta. Y por eso es que el paciente se queja, no le siento sabor a la comida. Y por eso es algo muy importante, y yo por eso le hago una recomendación que usted puede hacer en casa, si usted tiene la hiposmia o anosmia. Recuerde que hiposmia es disminución del olfato, no que se ha desaparecido completamente, sino que no percibe ciertos olores. Ahora, la anosmia es ausencia total del olfato, y eso es algo muy importante. Por eso yo les recomiendo, mire, si ustedes consiguen la semilla de la moringa, tiene como dentro, como un algodoncito, para que lo puedan, esponjoso. Usted se pone esto en la boca, ¿y qué va a pasar? Usted ahora todo lo va a percibir, porque se le llama por eso mata sabor. Es algo muy importante. Cuando hay una planta también que se llama mata sabor, que es bien roja, un rojo brillante, que obviamente bloquea las papilas gustativas, y esto le puede ayudar a usted sobre todo a recuperar nueva vez el olfato y el gusto, porque tiene que probar. Lo que pasa es que cuando tome la semilla de la moringa, cuando usted la mastica, la chupa, ¿no? Para que usted pueda entender esto. Y cuando usted haga esto, sabe que todo le va a saber dulce. Por eso es que es recomendable que cuando usted haga esto, sobre todo los pacientes diabéticos, porque contribuye también a que usted, si tiene diabetes, sabe que por hongos puede tener sinusitis, sobre todo con la candidosis, por la candida albicans. Y cuando usted toma la semilla de la moringa, el gusto le va a regresar. Pruebe esto para que usted vea, solamente que el efecto puede durar, es muy limitado, de 1 a 2 horas. Así, pero que ahí se va acostumbrando a hacerlo de una forma natural. También lo que usted puede hacer de la forma natural, el tratamiento que nosotros les recomendamos, sobre todo con los lavados nasales que puede utilizar. Yo siempre les recomiendo la remolacha con sal, pero le agrega un poquito de bicarbonato y usted verá qué bien. Pero la sal, recuerde que tiene que ser libre de yodo, que sea una sal libre de yodo, que no sea sal yodada. Y es algo muy importante esto, porque la sal yodada puede, a la larga, si usted utiliza esto con frecuencia, irritarle más la mucosa. Entonces trate de utilizar una sal que no contenga yodo. Es algo muy importante. Y usted hace esos lavados nasales. Recuerde que la forma correcta de hacer los lavados nasales, si usted consigue una perilla, como esa perilla que se utilizan para hacer lavados en los oídos, usted puede utilizar la misma perilla para utilizar el lavado nasal, que siempre incline la cabeza. Si va a hacerlo en el lavamano, que usted incline la cabeza un poquito para adelante. También, de los remedios que nosotros recomendamos, es el vinagre de manzana, pues lo hace todo junto, el vinagre con la remolacha, con la sal y el bicarbonato. Y entonces inclina un poquito la cabeza hacia adelante y obviamente que trate de aspirar por la fosa nasal, y va a notar que esto va a salir o por la boca o por la otra fosa nasal que está abierta. Y después cambia, hace lo propio, sacude ligeramente para que salga todo este moco, y va a notar un cambio excelente. Y por eso es que nosotros queremos que usted entienda que usted puede estar libre de sinusitis. Nosotros les recomendamos siempre esto, el vinagre de manzana, con el concentrado, obviamente, con una cucharadita de miel, puede ser cruda, si quiere endulzarla con un poquito de miel es algo mucho mejor. O también esto lo puede hacer frotándolo suavemente. El remedio que yo siempre les recomiendo es la cáscara del banano, espolvorean un poco de borra de café y mentol y se lo aplica, lo pone con un paño en la frente y va a notar como esto, usted va a empezar a botar secreciones cuando es de tipo frontal. Se va a sorprender los beneficios que esto le tiene. Nosotros en nuestra compañía tenemos un set específicamente para esto, para que usted pueda ayudarse, sobre todo con la echinacea, el Golden Seal, el Immune Support, porque esto usted, si en el caso de que tenga alergia, le va a ayudar. El kionin, que es un broncodilatador, que también para las personas que tienen asma le puede ayudar. Y obviamente el protagonista de todo esto es el aceite de hígado de tiburón. Tienen que tratarlo, pruébelo, ahí tienen un remedio bueno, bonito, y obviamente para que usted se mantenga libre de alergia, libre de sinusitis. Así que ya lo sabe, este tratamiento aplica también para niños que puedan estar padeciendo de esta condición, y es una condición muy seria. Cuando digo muy seria, porque hay personas que obviamente le limita la vida, porque el dolor de cabeza es muy fuerte, la congestión, la rinorrea, que tienen que estar siempre, ya usted sabe, con esa secreción vía nasal, y obviamente y la tos, que también esto puede ser un síntoma, y a veces cursa con fiebre, la halitosis, el mal aliento, sobre todo con el estornudo que huele muy fuerte, y es algo que usted puede hacer cambios para su vida, y queremos que usted entienda que usted puede estar libre de sinusitis. Así que ya lo sabe, para que evite obviamente el tratamiento de la cirugía, porque hay a veces que hay que operarlo, abrir los senos, limpiarlo, pero eso es algo que lo último que nosotros siempre recomendamos, es la última opción, es la cirugía, pero trate con la medicina alternativa. Si usted llama ahora, 5 personas van a obtener un 50% de descuento de este set para la sinusitis, llamándonos al 844-424-5530, o se acerca a nuestra tienda que está en el 4791 de Broadway, en el Alto Manhattan. Así que gracias por ser parte de esta su gran familia de Salud para Todos. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del programa para ver cómo le podemos ayudar con la medicina natural y preventiva. El momento para que usted llame ahora, ahí está el número en pantalla para que usted llame de inmediato y se ponga en comunicación con nosotros para ver cómo le podemos ayudar. Llame ahora. Permítame cumplir con unos compromisos comerciales y enseguidita regreso con ustedes. No se retire. Sé que mi hija se pregunta cómo no estoy agotada, cómo logro hacer las cosas que amo, cómo tengo la energía para mantenerme activa. Es hora de compartir con ella nuestro secreto. Es hora de que use Rigotón, un multivitamínico totalmente natural que ayuda a aumentar su energía y estado de ánimo general. Creado por Salud. Prueba Rigotón hoy y recupera la energía juvenil que mereces. Mi nombre es Rosa y estoy aquí en la oficina del doctor. Vine con una condición médica muy deteriorada y le doy muchas gracias a Dios por verme puesto en la mano del doctor. Yo lo había por mucho tiempo padeciendo de mi columna, de mis rodillas, de mis pies, y entré por esta puerta y no me podía mover. Mis movimientos eran que cuando yo entré de esta manera, así, que no podía caminar, con el dolor tan fuerte que tenía en mi espalda y en mi cerebro también. Estaba muy mal de mi cerebro. No podía ni siquiera mover la cabeza, ni para atrás, ni para adelante, porque estaba totalmente cogida. Pero para la gloria de Dios, las células madres han hecho un milagro en mí y en mi cuerpo. También mi pelo, era un pelo que yo me hacía. Bien, muy buenos días a todos nuestros queridos televidentes. como siempre, dándole las gracias por su amable sintonía, por ser parte de esta, su gran familia de Salud para Todos. Recuerde que nosotros queremos ayudarle y podemos ayudarle. Simplemente usted tiene que llamarnos para nosotros saber cómo le podemos ayudar y nosotros les haremos llegar a la comodidad de su hogar estos suplementos nutricionales. Recuerde que estos suplementos nosotros queremos que usted se mantenga libre de enfermedad a través de la medicina alternativa. Y para eso que son los suplementos nutricionales, para que usted le dé mantenimiento a esa hermosa vida. Bien, vamos a abrir ahora las líneas telefónicas. Gracias por ser parte de esta su gran familia de Salud para Todos. Vamos con la primera llamada de la mañana. Recuerde de decirnos su nombre, de dónde nos llama. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo está esa jovencita? Mi nombre es Ana. Le llamo de aquí, Ana, de Nueva York, de Queens. De Queens. Ana, buenos días. Yo quería preguntarle... Dígame su edad, señora Ana. Mi edad es 63 años. Yo sabía que era otra muchachita. ¿Y cuánto pesa, Ana? Yo peso 165. Ok. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, ¿qué cree usted que es bueno para cuando... porque yo soy diabética y sufro de presión alta. Ajá. Pero últimamente me operaron de la tiroides, de la paratiroides, porque me estaba subiendo mucho el calcio. El calcio, sí, claro. Y, okay, pero como que operaron mucho tiempo y me siento como de que me debilitó mucho los huesos, entonces sí, yo me siento muy cansada, sí. Ok, déjeme yo explicarle algo. Okay. Señor. Déjeme yo explicarle algo con relación... Pero que cuando yo desperté de la cirugía... me atacó como una taquicardia, de que una reacción muy fuerte al corazón, entonces sí, ahora estoy con eso, me han tenido que aumentar la medicina dos veces, okay, y todavía me siento así, muy nerviosa y con el corazón muy rápido. ¿Cuál usted está tomando? ¿Levotiroxina? Ajá, okay, me pusieron una pastillita de 25 miligramos de... Punto 25, déjeme ver si ese es el nombre. Sí. Levotiroxina, sí, sí. Ese es el tratamiento. Sí, señor. Sí, ok. Déjeme yo explicarle ahora, por favor. Escúcheme ahora por... Sí, señor, sí, señor. Escúcheme ahora por el televisor. Por sí, favor, muy bien. Ok, muchas gracias. Yo lo veo todos los días, gracias a usted. Usted no sabe, yo aquí he aprendido muchas cosas con usted. Muchas gracias. Sí, yo lo veía desde que usted estaba en el programa que lo presentaba el señor de la noche. Ah, sí, Entre Líderes, sí, cómo no. Que ponía su comercial, sí, Entre Líderes, sí, sí. Sí, sí, cómo no. Muchas gracias. Bien, pero primera vez que puedo hablar con usted así. Cómo no, muchas gracias, sí. Gracias por ser parte. Gracias a usted, doctor, también. Sí. Escúcheme ahora por el televisor. Yo tengo señor, lo voy a escuchar con todo. Bien, gracias. Mire, lo que pasa con... Nosotros tenemos unas 4 glandulitas alrededor de la tiroides, que se le llaman paratiroides. Entonces, estas son las encargadas de segregar una hormona que se llama calcitonina, la que controla el calcio en nuestro cuerpo. Por encima de 10 ya está alto. Y usualmente cuando está con el problema de la calcitonina, que está segregando demasiado calcitonina, perdón, esa es la razón por la cual entonces usted puede tener problemas con la acumulación de calcio, de crear cálculos renales, de depositarse el calcio en el sitio donde no se debe, sobre todo a nivel de las coronarias. Es algo muy importante eso. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los diabéticos, recuerde que hay una mutual, usualmente casi todos los diabéticos son hipertensos. Y la razón es por el tema de las neuropatías que son las que se llaman autónomas, porque la neuropatía autónoma es la que todos los órganos internos se afectan por la diabetes. Y esto es otra condición que hay que atender también. Entonces ahora, por eso cuando le dan la medicina, la levotiroxina, empieza con 0.25 miligramos, que una dosis muy pequeña, porque no es 25, es 0.25. Después el médico le puede ir aumentando a 0.50, 0.75, hasta llegar a 1. todo depende de cómo esté controlándose para control de la tiroides. ¿Qué ocurre? Que esto le da palpitaciones, por eso es que una razón, cuando está con descontrol de estas hormonas, y ya como usted la operaron, y por eso es que entonces le está ajustando, el médico tiene que ahora ajustar la dosis de lo que puede, de lo que va a hacer. ¿Qué le puede ayudar de una forma natural a usted? Tenemos un aminoácido que se llama la L-tirosina. Nosotros lo tenemos, pero usted lo puede encontrar eso en cualquier tienda de productos naturales. La L-tirosina, que coma rábanos, que coma berro, que es una muy buena fuente de yodo, que le puede ayudar. La sal yodada, aunque yo no se la recomiendo por el tema de la diabetes, pero si va a utilizar sal, que sea de tipo yodada. Es algo muy importante. Así que nosotros le podemos ayudar para que usted pueda tener, va a pedir el set para la tiroides, que nosotros es el mismo que para la paratiroides. Bien, gracias por su amable sintonía. Bien, vámonos con otra pregunta. Muy buenos días. Buenos días, hola. Sí, buenos días. Adelante, ya está en el aire. Buenos días. Buenos días. Por favor, los que están para entrar al programa ahora por vía telefónica, recuerden que tienen que bajar el volumen de su televisor, que escucharme por el teléfono, como si vamos a tener una conversación por teléfono, porque siempre hay un retardo, un delay, que llega siempre, usted no va a escuchar la voz mía al tiempo real por la televisión. Por favor, baje el volumen de su televisor o déle la espalda al televisor y hable conmigo como una llamada de teléfono. Bien, muy buenos días. Buenos días. Okay. Hola, buenos días. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Yo excelente, maravillosamente bien. ¿Y usted cómo está? Yo estoy bien, gracias a Dios. Ok, ¿y cuál es su pregunta? Dígame su nombre, de dónde nos llama, su edad y su peso. Mi nombre es Narcisa Cuevas, mi edad es 66, okay. Peso 115 libras. Okay. Y yo estoy llamando, no es por mí, es por mi mamá, acerca okay. de la sinusitis. Mi mamá tiene una sinusitis bien fuerte. Sí. Y quisiera que me recomendara algo para ella. Ok, claro, tenemos un set para esto que yo lo acabo de mencionar con la echinacea, el Golden Seal, el Immune Support, el kionin y el aceite de hígado de tiburón. En casa, el agua de remolacha con sal, un poquito de bicarbonato, un poquito de vinagre, hacer esos lavados y si no, tener los baños de vapores que también le puede ayudar con eucaliptus, mentol, alcanfor y la cola de caballo. No es que vayan a la Quinta Avenida a cortar la cola a un caballo. Recuerde esto, es que una planta que se llama okay. cola de caballo, horsetail. Así que eso le puede ayudar de forma natural, que evite ciertos alimentos y que evite lo que lo está provocando. Hay que ver si es diabética, que puede tener hongos, si es un virus, si es una bacteria, que le está ocasionando esta sinusitis. Pero hay tratamiento, se puede estar libre de sinusitis. Así que si nos llama, con muchísimo gusto yo le puedo ayudar. Llame ahora y dígale que usted quiere el set de la sinusitis con el descuento especial. Llame al 844-424-5530. ¿Lo anotó? Anótenlos. Yo siempre les digo, no lo dejen a la memoria, anótenlo. Porque si tienen problemas con la memoria de corto plazo, se les va a olvidar, pero si usted lo anota, llama en otro momento, cuando usted tenga tiempo, nos llama al 844-424-5530, pero si quiere aprovechar el descuento, el especial, llama ahora mismo al 844-424-5530 o se acerca a nuestra tienda que está en el 4791 de Broadway, en el Alto Manhattan, a nivel de la 200 calle. Bien, vamos con otra pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Hola. Sí, buenos días. Adelante, ya está en el aire. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, parece, le explico una vez cómo es. Tienen que bajar el volumen de su televisor y escucharme por el teléfono. Tengan la gentileza, la displicencia, la amabilidad, la bondad de hacerlo. Así que recuerde cómo es. Usted entra, cuando entre a hablar con nosotros, tiene que escucharme por el teléfono. Bien, muy buenos días. Buenos días, hola. Buenos días. Sí, buenos días, hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, dígame su nombre y de dónde nos llama. Estoy llamando desde Manhattan, pero no es para mí, sino para una tía. Dígame, entonces dígame el nombre de su tía, de cuántos años tiene y cuánto pesa. Juana, ella pesa 210 libras, tiene 76 años. Ok, ¿y cuál es su pregunta? La pregunta es que ella tiene en el cuerpo muchas como bolitas y ella fue al médico y le dicen que es dermatitis. Ah, ok, bueno, sí, una dermatitis, puede, lo que se le llama eczema. Dermatitis atópica, ese es el nombre cuando hay esa lesión en la piel, que es inflamación de la piel. Por eso se le llama dermatitis, porque es inflamación de la piel que ocurre sobre todo por los nervios, es una razón. Hay muchas razones por las cuales se puede tener una dermatitis. Y entonces, pero okay, hay tratamiento. Tenemos un jabón que tiene un pH neutro, jabón Mabela. Tenemos un aceite que es el Main, con aceite de onagra inclusive, que le puede ayudar bastante bien. Y el aceite de hígado de tiburón se lo aplica directamente en la piel y va a notar cómo, bueno, casi al otro día ya no tiene nada. Se va a sorprender cómo esto es de fabuloso. Llame ahora, dígale que usted quiere el set para la piel, que podemos ayudarle. Llame a este número, al 844-424-5530. Y le vamos a poder ayudar. Llame ahora al 844-424-5530. Bien, voy a una breve pausa. Recuerde que queremos ayudarle. Continúen llamando, no se retire. Sé que mi hija se pregunta cómo no estoy agotada. ¿Cómo logro hacer las cosas que amo? ¿Cómo tengo la energía para mantenerme activa? Es hora de compartir con ella nuestro secreto. Es hora de que use Rigotón, un multivitamínico totalmente natural que ayuda a aumentar su energía y estado de ánimo general, creado por Salud. Prueba Rigotón hoy y recupera la energía juvenil que mereces. Bien, 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 muy buenos días a todos nuestros queridos televidentes. Gracias una vez más por su amable sintonía, gracias por ser parte de esta su gran familia de salud para todos. Recuerde que hoy estuvimos hablando de la sinusitis, después vamos a hablar del asma, que también quiero que usted puede hacer en el caso de que tenga asma. Pero la sinusitis es algo que se puede controlar, que se puede evitar y que usted puede tenerlo esto bajo control, porque esto es una condición muy molesta y por eso es que le estamos ofreciendo este set, que usted llame hoy, ahora, para que obtenga con el descuento, el 50% de descuento de nuestros suplementos. Recuerde que tenemos una compañía, una tienda de todo, una tienda solamente de los productos de nuestra compañía y la fórmula de quien les habla. Son fórmulas que yo he preparado de tantos años. Imagínense que el altrotón es una fórmula que hice en el 1990. El rigotón está hecho desde el 2003. Es una forma asombrosa de cómo esto le puede ayudar al altrotón. Si usted tiene dolores articulares, cómo regenera el cartílago articular, cómo le quita la inflamación, la tumefacción. Es un antiinflamatorio completamente natural. Pruébelo, llame ahora y nosotros le damos la garantía de la devolución de su inversión. Así que llame ahora y el rigotón, esa fórmula que a usted le promete darle energía, fuerza, vigor, aumenta los niveles de testosterona, los niveles de estrógeno, cómo se siente, que usted no tiene ni una idea de cómo usted se va a sentir. Y por eso es que tenemos en nuestra compañía, en nuestra base de datos, más de 90,000 personas haciendo reórdenes. Oiga esto, no puede haber tanta gente equivocada. Pruébelo, no deje de tomar el rigotón. Llame ahora para que ordene su set para la sinusitis, que 5 personas van a obtener este descuento en el 844-424-5530. Llame ahora. Bien, o se acerca a la tienda al 4791 de Broadway. Bien, vamos a seguir con el desarrollo del programa y vamos a dar paso a la siguiente llamada. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo está usted hoy? Dios me lo bendiga. Amén, estoy bien, gracias a Dios. Que Dios le bendiga a usted más. Sí. Amén, amén. Doctor, le estoy llamando porque tengo una inquietud. Yo le he llamado dos veces. Dígame de dónde usted nos llama. Yo le llamo de Massachusetts. Massachusetts. ¿Y cuál es su nombre? ¿Cómo fue? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ángela. Ángela, ¿y cuánto pesa, Ángela? 156 y media. Muy bien. ¿Y cuántos añitos tiene, Ángela? 61 años. Otra muchachita. Ángela, cuénteme. Cuénteme. Mire, doctor, yo tengo una inquietud. Ajá. Yo sufro de colitis en el intestino. Okay. Y a mí me pusieron un tratamiento de unos opositorios que se llaman nasal, déjame ver cómo que se llama. Pero ahora últimamente yo me estoy sintiendo que voy mucho al baño. Me da mucho deseo de ir al baño. Bueno, y eso, ahorita yo fui al baño. Eso es propio de la colitis, casualmente. Eso cuando hay una colitis, recuerde que hay varios tipos de colitis. Una que es espástica, que es lo que se por nervio, por tensión. Otra que es la ulcerativa. Otra es que tiene una la enfermedad celíaca o una alergia al gluten. Y por eso que siempre, me parece que ya yo le he dicho esto en otras ocasiones, que tiene que evitar todo lo que sea gluten, de las harinas. Es algo muy importante, una dieta libre de gluten. Usted nos llama y yo le voy a suplir, le voy a proveer una dieta libre de gluten, para que usted sepa qué contiene gluten y qué no contiene gluten, de los alimentos que va a ingerir. Pero trate ahora de evitar todo lo que contenga gluten, porque cada vez el que tiene una colitis, y cuando es de tipo nervioso, inmediatamente come y yendo para el baño inmediatamente. Y por eso le dieron unos supositorios con esteroides, con antiinflamatorios. Entonces usted puede estar ahora expulsando unas secreciones de tipo mucoso, con mucho moco, si fuera flema, ¿entiende? Entonces, por el supositorio que está utilizando. Entonces, tan pronto usted abandone ese supositorio, pues obviamente va a dejar de segregar ese moco. Es algo muy importante. Ahora, mire, un remedio casero, anote para que usted lo tenga en la casa. Cójase 3 onzas de avena, 3 onzas de avena, 3 onzas de cristal de sábila, un limón verde sin la cáscara y miel al gusto. Todo esto lo puede hacer licuado, licuar el limón con todo, la fruta del limón, no, porque yo no sé por qué la gente usa nada más el jugo del limón y no utilizan la fruta. Sáquenle la cáscara, licúenlo, además de eso la mejor limonada sale con la fruta del limón. Pruébenlo, háganlo, porque ¿por qué les recomiendo? Porque esa piel blanca, esa corteza blanca que tiene el limón, es rica en pectina. La pectina, eso va a controlar el pH entre el ácido y el alcalino, y usted le puede favorecer muchísimo. Esto lo puede comer como un desayuno, como una cena. Un buen plato de esto, que 3 onzas es bastante. Imagínense, 3 onzas de sábila, 3 onzas de avena, y el limón y la miel al gusto, y además es saboroso. Y una buena fuente de fibra que le puede ayudar bastante en este caso. Y si no, nos llama, que le vamos a ofrecer los acidófilos, le vamos a ofrecer la dieta que va a estar libre de gluten, y usted verá cómo sus intestinos van a estar funcionando adecuadamente, además de que hay que darle algo también para el control de los nervios. Y recuerde que cuando la persona tiene este tipo de ansiedad, de situaciones nerviosas, o paga con la orina o con el excremento. Yo he visto personas con diarrea y cuando le dan una noticia que ya usted sabe, hasta se les sale, no hay control. Y es todo por los nervios, porque esto está regido por el sistema nervioso autónomo del cual no tenemos control, propio también de los diabéticos, por eso el síndrome de la mala absorción. Y entonces, pero tiene que darle mantenimiento al colon a través de estos suplementos que yo les recomiendo, sobre todo con la fibra, con los acidófilos, con los bulcáricos, como esto le puede ayudar, con los probióticos y los prebióticos, que esto le puede ayudar bastante. Pero si nos llama, nosotros le podemos ayudar. Señora Ángela, gracias por su amable sintonía. Recuerde que este es un programa interactivo en el cual usted puede participar en directo con nosotros. Llame ahora. Si tiene alguna pregunta que hacernos, el momento es el indicado para que usted haga su pregunta. Así que recuerde que nosotros en Salud para Todos tenemos un grande, firme, profundo compromiso con ustedes de ayudarle. Queremos ayudarle, pero ustedes tienen que llamar o tienen que llamarnos a nosotros y con mucho gusto yo voy a conversar con ustedes. Nosotros no filtramos llamadas, nosotros estamos abiertos. Por eso es que tenemos una oficina donde doy consultas. Tenemos una tienda, el 4791 de Broadway. Puede vernos a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en nuestra página web, en saludparatodos.com. Es decir, que tenemos todas las vías de acceso a través de YouTube. Usted puede ver los programas a través de Radio Guado, el programa de radio que tenemos 30 años. Con ese programa de todos los sábados de 5 a 7 de la mañana, imagínense, y a través de la televisión, es decir que es mucha vía de acceso que tenemos para que ustedes entiendan que usted puede estar bien. Y ese es nuestro deseo, anhelo y gran afán de que usted sea una persona saludable, porque eso es lo más importante, no hay nada más importante que la salud. Y que recuerde que la salud no es únicamente física. La salud es mental, la salud espiritual. Y por eso la mejor forma de darle mantenimiento a la vida es a través de tener una muy buena salud. Ahora usted puede decir que usted es una persona equilibrada. Si yo le hago una pregunta retórica, que usted solamente es que conoce la contestación, ¿cómo está su salud mental? ¿Usted se considera una persona nerviosa? Y usted obviamente va a elevar una ceja, sí, yo soy nervioso o nerviosa, porque lo heredo. Yo heredo, por ejemplo, decía, cuando usted vea que una persona tenía problemas mentales, le decía, no, es que eso es nervioso, él sufre de los nervios. Pero ¿qué tipo de nervio? ¿Cuál es nervio? Porque los nervios periféricos, los nervios a nivel del sistema nervioso central, de que si tenía un problema de tipo psicótico, tener esquizofrenia, tener depresión bipolar, todo esto, y entonces le dicen, no, es que es una persona que sufre de los nervios. Pero realmente lo más importante es que usted le dé mantenimiento a su salud mental. Por eso hice un producto, el título Somno, un ansiolítico, le calma los nervios, duerme bien, descansa, le aumenta los niveles de serotonina. Por eso es que yo le digo, nosotros en nuestra compañía pensamos en todo, para que en todo lo que es relación con la salud, cómo le podemos ayudar. Pero ustedes que tienen que llamar, llame ahora a 844-424-5530. Vamos con la siguiente pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Dios le bendiga. Amén, que Dios le bendiga a usted también. Amén. Ofelia Matos, Ofelia, del Bronx. Ya yo soy de la casa, doctor. Sí, sí, Ofelia, gracias. 150 libras y 68 años. Otra muchachita. Doctor, yo le quiero hacer dos preguntas, dos por uno. Okay, okay. Yo tengo como 15 años, doctor, que ya, claro, se me fue la regla, pero yo sufro de muchos calores. Y todavía, doctor, esos calores me están atacando. ¿Y hasta cuándo eso, bueno, doctor? Pues ya con 68 años. Que yo le dije que usted es una muchachita todavía. Ah, muchachita, oiga la otra, doctor. Yeah. Usted acaba de hablar de algo ahí para dormir. Oiga, doctor, yo le he dicho a usted en reiteradas ocasiones, porque yo he hecho muchas repeticiones con usted, de que yo paso la noche cada una hora y cada media hora haciendo pipí, levantándome, y yo no descanso, me levanto cansada y estropeada de tanto levantarme y luego acostarme. Yo me duermo, pero me da un tiempo, tengo que durar un tiempecito para dormir de nuevo. Tiene que haber algo para que yo duerma tranquila, doctor, por favor. Sí, y ahí, mire lo que pasa, Ofelia. La situación en la vejiga. Lo voy a escuchar por el televisor. Gracias, doctor. Cómo gracias, pase buen día. Gracias a usted, Ofelia. La situación es su vejiga, que se llama una vejiga de esfuerzo. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted tiene un bebé muy grande, esa es una razón por la cual se puede tener vejiga de esfuerzo, o que tiene los músculos de la vejiga, el esfínter de la vejiga, está muy relajado, los músculos con el tiempo distienden, entonces tiene una vejiga de esfuerzo que no retiene la orina y entonces tiene una orina residual que nunca termina de eliminar, porque no está eliminando, vaciando completamente su vejiga. Entonces siempre queda un depósito de orina y eso es lo que se le llama un cistoceles. Cistoceles. Hay ejercicios que usted puede hacer, el ejercicio de Kegel, que apriete los músculos del periné, todos estos músculos de la vejiga, la vagina, apretándolo y soltándolo. Que trate de no tomar líquido, de que se va a acostar, no tomar mucho líquido, si acaso un poquitito, ¿no?, para tomarse algún medicamento que se vaya a tomar, pero que no tome abundante líquido. Hay terapias para esto, para fortalecer sus músculos, y hay medicina también para fortalecer los músculos. Anote este nombre, AZO, A-Z-O, Urinary Problem, se le llama, para problemas urinarios. Lo venden en la farmacia, en toda la farmacia, libre de counter, over the counter, libre de receta de prescripción. Anótelo, AZO. Se va a tomar por una semana. El cambio de color de la orina va a ser notorio, va a orinar muy rojizo para que no se asuste, pero esto le va a ayudar a que usted no se tenga que levantar tanto en la noche. Nosotros tenemos un set en nuestra compañía para la vejiga, para fortalecer la vejiga, pero tiene que tomar estas consideraciones porque el problema de usted no es el sueño, no es que no duerma, el problema es que está levantándose mucho a orinar y obviamente que esto es una condición y si es diabética, con mayor razón, tienen problemas también orinando mucho. Así que hay que controlar los niveles de azúcar, hay que hacer ejercicio a la vejiga, ver si es que tiene una vejiga, tiene un cistoceles. El cistoceles tiene diferentes niveles, grado 1, grado 2, grado 3. Cuando es grado 1 es cuando hay derrame de orina, que usualmente ocurre también cuando se tiene problema del cistoceles. En el hombre es algo diferente, en el hombre se le llama un hidroceles. Tener la vejiga también, los testículos muy grandes, porque hay derrame de la túnica vaginal, que es donde se envuelve el epidídimo, que es como una envoltura, y se hace una perforación, lo que le dicen quebrarse, o un hidroceles. Eso es algo muy común. Pero en la mujer entonces pasa cuando se tienen bebés muy grandes, las mujeres que tienden a cargar mucho peso, a hacer mucho peso, tienden a tener también la vejiga de esfuerzo, o las que tienen un parto distóxico, que es un parto muy laborioso, muy trabajoso, las que han tenido bebés muy grandes, que tuvieron bebés macrosómicos con más de 9 libras, tienden a tener esa situación también en el futuro, esto le puede agregar, y por eso que le decía, tiene diferentes niveles, grado 1, grado 2, es cuando ya se le sale la orina y que prostruye parte del útero hacia afuera, y el grado 3 ya entonces involucra lo que se llama entonces un recto cistoceles, que involucra el recto, la vejiga y el útero. Y es algo muy importante conocer, vaya con un médico para que le diagnostique, le haga un examen. Hay pruebas que se hacen para esto, inclusive midiendo la presión de la vejiga, pues se le pone un líquido con un medio de contraste. Y todos estos estudios, pues el médico que se lo hace se llama el urólogo. Es algo muy importante. Bien, gracias Ofelia por su amable sintonía. Vamos con otra pregunta. Muy buenos días. Buenos días, hola. Sí, buenos días. Buenos días, adelante, ya está en el aire. Recuerden que tienen que bajar el volumen de ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Aló? Okay. Sí, buenos días, hola. Buenos días. Hola. Doctor, le hablo desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo, excelente. Dígame su nombre. Desde Santo Domingo le hablo, mi nombre es Anabel. Anabel. Y peso 140 libras. Muy bien, ¿y cuántos años tiene? Yo no lo escucho, doctor. ¿Cuántos años tiene Anabel? Escúcheme por el teléfono, Anabel, por favor. Por el teléfono. Vamos a hablar como si fuera una llamada de teléfono, telefónica, que es una llamada telefónica. Yo tengo ya 58 años, voy a tener ahora. Yo sabía que era otra muchachita, Anabel. Anabel, cuénteme, ¿cómo le ayudo? Doctor, yo le tengo... Cuénteme, escúcheme por el teléfono, por favor, Anabel. Oye, míreme por aquí en el teléfono, olvídese de la televisión. Doctor, pregunta. Sí. Yo quiero preguntarle, doctor, que yo, oiga, yo se la voy a hacer y la voy a escuchar por la televisión. Okay. Sí, ok. Doctor, yo quiero saber, cuando usted dice el agua de bicarbonato con limón, ¿cómo se debe tomar? Si en la mañana, si en la noche. Y la segunda es, doctor, que a mí siempre me dicen, tome mucha agua, pero yo más del agua que tomo no puedo, doctor, porque yo, oiga, yo me tomo 2 litros de agua diario. Okay. Y entonces yo tengo como una confusión y yo no puedo tomar más agua. Lo voy a escuchar por la televisión. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga mucho. Gracias. Anabel, gracias por su amable sintonía. Mire, el bicarbonato de sodio o baking soda viene en diferentes formas. Hay diferentes marcas que ustedes pueden utilizar en el mercado, como la Brioche, como la Alka-Seltzer, la Salandru. Todo esto a base de bicarbonato, el agua carbonatada de esta de Alka-Seltzer, por ejemplo, todo o agua Seltzer, perdón. Pero usted puede utilizarlo una cucharadita con un vaso de agua y el jugo de un limón. Y es lo más alcalino que usted pueda encontrar como antiácido, que usted no tiene que tomar ni omeprazol, ninguno de estos bloqueadores de la bomba de protones, que de forma natural usted puede utilizar esto. La cantidad de agua que usted debe de tomar es dependiendo de su peso. Usted divide su peso en 2 y eso que le dé, si tiene 150 libras, lo divide en 2 y eso le va a dar 75. Y usted entonces va a tomar 75 onzas de agua. Ahora, para que usted sepa cuántas botellitas de agua usted tiene que tomar, son 75 entre 16, que 16 onzas es que viene la botellita de agua. Para que usted sepa entonces cuándo tendría que tomarse de 4 a 5 botellas de agua por día. Y eso es lo normal. Entonces, por eso, pero yo lo que debe saber es cuándo debe de tomar el agua. Nunca al tiempo de estar comiendo, de tomar agua y comer. Que espere media hora o una hora antes o después de las comidas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el estómago, lo que tenemos es ácido hidroclorhídrico, y si ya usted lo mezcla con agua, soda, jugo, cerveza, lo que sea, entonces ya no está tan ácido. Entonces tiene que producir nueva vez las células parietales del estómago, producir nueva vez todo ese ácido, y empieza de otra vez a segregar jugo pancreático, jugo biliar, para hacer el jugo, el ácido hidroclorhídrico. Es algo muy importante porque así se va a evitar el tener cálculos biliares, que es la razón por la cual se forman los cálculos biliares, por una ingesta de líquido inapropiada. Pero esa es la razón, así que debe de tomarse el agua, dependiendo de lo que usted pese, la mitad de lo que usted pese en onzas de agua. Bien, gracias por su amable sintonía. Recuerde que nosotros queremos y podemos ayudarle para que usted conserve y mantenga un buen estado de salud, y porque la salud hay que darle mantenimiento. Y usted sabe cómo usted empieza a darle mantenimiento a la vida. Empieza a dormir bien, a comer bien. Usted quiere estar libre de enfermedades. Usted dirá, pero debe de haber alguna forma de cómo uno no se enferme. Empiece a comer todo crudo. Se va a sorprender. Como usted va a llamar lo que se le llama el médico interno, y se va a alejar mucho de todos nosotros, de todos los médicos, comiendo crudo. Apliquen la crudología. Sepan, busquen libre, busquen lo que es la dieta del doctor Evers. La dieta del doctor Evers, todo lo que es crudo, cómo esto le favorece si usted tiene diabetes, hipertensión, colesterol, sobrepeso, pruébelo, o enfermedades crónicas, prueben el comer crudo, se va a sorprender, hasta su memoria empieza a cambiar, y así evita el dulce, las comidas muy condimentadas y sobre todo con exceso de cocción, porque así se pierden las vitaminas y los minerales. Pruébenlo, a comer crudo. Bien, recuerde que yo siempre le voy a recomendar lo mejor que yo entiendo que es para usted, lo mejor que yo puedo darle. Por eso le recomiendo a Jesucristo, lo mejor para su vida. Mantenga siempre a Jesucristo cerca de su corazón. Bien, mis queridos, será pues hasta mañana, donde tendremos un programa similar de Salud para Todos. Que tengan un excelente y lindo día, y nuestra bendición para todos ustedes es que el Señor le continúe bendiciendo rica y abundantemente. Hasta entonces.